fábrica Nuestra Señora de la Victoria, también conocida como la Azucarera del Tarajal, se encuentra ubicada en la periferia oeste de la ciudad de Málaga, en el distrito de Campanillas, cerca de la ribera del Guadalhorce. Se comenzó a construir en el año 1925 por la familia Larios y fue puesta en funcionamiento el 13 de junio de 1930. Dedicada a la producción de azúcar a partir de la caña y de la remolacha, siendo esta uno de los ejemplos más notables de la destacada actividad industrial de la ciudad de Málaga en el siglo XIX. Fue construida en ladrillo visto y tiene planta en forma de H. Las fachadas están rematadas con frontones triangulares y los vanos son de medio punto. En la actualidad, aún se mantienen en pie el edificio de la fábrica, la chimenea, el depósito de agua, la casa de dirección, la casa de oficiales, los almacenes y el edificio de control de acceso. El edificio principal de la fábrica se encuentra en el centro del todo, orientado en dirección noroeste-sureste, con cubierta a dos aguas de estructura metálica y de teja árabe. El acceso a la fábrica está situado en el centro del recinto principal, en el que se encuentra un recibidor de acceso con un zócalo de azulejos figurativos en tonalidades azules. Al exterior, puede verse un decorado a modo de frontones triangulares con cornisas de ladrillo visto y tímpano liso. La chimenea de la fábrica, de 90 metros de altura, se ubica al sur del conjunto, en la parte de atrás del edificio principal. La parte más visible es el tubo, sobre el cual puede leerse AMET 1931. Otro de los elementos que conforman la fábrica es un depósito de agua construido en hormigón armado, material que es muy resistente a las altas temperaturas y a las vibraciones, lo cual le hace muy adecuado para este tipo de obra, y que se encuentra en la parte trasera del edificio principal, al noreste del conjunto. En el acceso principal a la fábrica se encuentran otras edificaciones que forman el conjunto manufacturero, como la casa de dirección,
de única planta y una superficie de 244 metros cuadrados, varios almacenes y un pequeño edificio. A partir del año 1946, el edificio cambió su actividad agroalimentaria para dedicarse a la producción del corcho, de ahí que muchos la conocen como la corchera. A mediados de la década de los 70, se convirtió en un simple depósito de trigo que poco a poco fue siendo abandonado hasta nuestros días.